Novena carta de Miguel Ricard Antonio Úbeda, 14 de febrero de 1998, 14:35 horas. Querido Antonio, recibí tu carta con gran alegría, pero el contenido era muy triste. En fin, todavía no doy crédito a lo sucedido. Espero que nuestro Señor la tenga en su gloria. En fin, así es la vida, un poco injusta para algunas personas. Pero no tenemos más remedio que aguantar. Cambiando de tema, novedades buenas. Primera, hablé con el señor director de lo sucedido con las comunicaciones y me dijo que no hay que echar instancia para comunicar los locutorios. 2. Llamar de lunes a miércoles de 9 a 12 de la mañana. 3. Decir mi nombre y apellidos de la persona que van a venir. 4. Número del DNI de cada persona. Ejemplo, Miguel Ricard Tárrega. Y el número de carnet de identidad es él. Y así hasta 4 personas más. El director me ha dicho que padre puede venir. Es más, cuando hablé con él, me dijo que este problema lo solucionaba al día siguiente, para que no tuvierais problema de comunicación conmigo. Ok, problema resuelto. 2. El mando a distancia de la tele. Creo que se ha averiado. No va. Bueno, te explico lo sucedido. Hace 2 semanas iba a encender la tele con el mando y no funcionaba. Creí que eran las pilas, así que puse 2 nuevas que compré hacía tiempo y no iba. Hoy echaré una instancia para que cuando vengáis os los podáis llevar para que lo mire el de casa de televisión donde lo compraste. Para que cuando vengáis os lo podáis llevar para que lo mire el de la casa de televisión donde la compraste. Supongo que se acordará que tú le compraste la tele con el mando. Es más, una advertencia. La garantía no la tengo. No sé qué hizo la presión de Picassent con ella, pero aquí no llegó. Es más, lo he preguntado y me han dicho que lo que a mí me dieron es lo que llegó por seguro. Así que eso se tuvo que haber perdido en la presión de Picassent. Otra cosa, no puede haber sido sucedido. Cuando vengáis te explico lo que puedes hacer. No obstante, cuando recibas esta carta, habla con quien se la compraste. Es más, en la parte trasera de la tele hay como una pegatina de material finita, que parece ser que es como si fuese la matrícula de un coche. Te apunto lo que pone en un papel aparte. Bueno, no hay más novedades. Me he equivocado. No eran 2 buenas, pero bueno, que todos los males fuesen de ese tipo. No habrían tantos problemas en la vida. Ah, se me olvidaba otra novedad. Me han autorizado a hacer manualidades. Ya veréis qué cosas hago. No os voy a decir porque serán regalos, y los regalos no se pueden decir. Ya veréis cómo os gustan, aunque cuando vengáis no os haré regalo. ¿Por qué? Porque no me va a dar tiempo. Pero la próxima seguro que os lleváis algo bonito, ya lo veréis. Espero que perdones por mi letra. Escribo deprisa. Como estoy de ordenanza, siempre me llaman para hacer algo. Por eso, cuando tengo un rato, escribo. Cuando vengáis, hablaremos de estas cosas. Ejemplo, lo que me mandas en el recorte del periódico de mi hermana y de algunas cosillas más. ¿Vale? Me llaman. Ahora vuelvo y continúo escribiéndote. Pause. Ya estoy aquí, pero con la misma rapidez. Referente a la esposa de don Fernando García, no me lo acabo de creer. Aunque el Señor la tenga en la gloria junto con Miriam, voy a escribir un papel aparte. Algo para el señor Fernando García, que desde luego lo habrá pasado fatal. Da recuerdos a tu esposa, hija, hijo y al abuelito. A tu padre, claro. Me despido con un fuerte abrazo para toda la familia. Hasta pronto, Miguel.